pues el día de hoy yo estoy muy contento por estar otro video más con ustedes. Y el día de hoy les traigo un review de un perfume. Y créanme que siento que hace mucho que no hago un review de un perfume. Hace muchísimo, muchísimo tiempo creo que no hago un review de un perfume. Y estoy muy feliz de poder otra vez hablar sobre perfumes y hablarles y hacerles una reseña de este perfume que muchos de ustedes me han estado pidiendo, Stronger With You de Emporio Armani. Y en verdad estoy encantado de poder hablarles más sobre este perfume. Y si tú quieres saber cuál es mi opinión sobre este perfume, para qué utilizarlo, cómo vestirlo, cómo todo sobre este perfume, quédate conmigo. El perfume de Stronger With You es de la casa de Emporio Armani. Su fecha de lanzamiento fue en el 2017, así que Stronger With You apenas es un bebé, apenas ha nacido, no tiene ni siquiera un año de haber salido al mercado, es un bebé prácticamente. Y sin duda será uno de los perfumes que estará en tendencia en este 2018. Si tú aún no has visto mi video sobre tendencias de este 2018, te lo dejo aquí arriba en la tarjetita para que vayas y veas todos los perfumes que están en tendencia para este 2018. Y sin duda alguna, Stronger With You es uno de ellos. La nariz detrás de Stronger With You es Cecil Madden. Su diseño, ¿qué les puedo decir? En verdad es uno de mis diseños favoritos en los perfumes. Lo podemos ver que es completamente transparente el envase. Podemos ver el líquido a través de él. La tapadera es un color plata oscura, o no sé cómo describir exactamente este color, pero es como plata muy muy oscura, casi un negro, pero no es negro exactamente. Y en el spray, en la parte de arriba del spray del perfume, encontramos lo que es el logo de Emporio Armani, y también lo encontramos el mismo logo en la tapadera del perfume. En la parte de adentro encontramos el mismo logo, no sé si ustedes alcancen a ver ahorita mismo lo que les estoy enseñando o tratando de enseñar de la tapadera, pero ahí ustedes lo pueden estar viendo. En verdad el diseño se me hace muy padre porque se me hace un tanto minimalista, por así llamarlo, porque es un diseño súper sencillo, pero al mismo tiempo es un diseño que lo hace ver elegante y que lo puedes tener en tu tocador, que lo puedes dejar en alguna parte y va a llamar muchísimo la atención por la cuestión de su sencillez y que encanta el diseño. Ahora hablemos ahora sí de lo que nos encanta y lo que nos interesa, que son las notas de este perfume. Sus notas de salida son cardamomo, pimienta rosa, hojas de violeta y menta. Sus notas de corazón son salvia, melón y piña. Y sus notas base, vainilla, castaña, cedro y madera de ámbar. Lo que en un principio alcanzamos a detectar en este perfume cuando lo aplicamos por primera vez, Stronger With You, es el cardamomo y la menta. Ustedes se van a sorprender que encontremos en este perfume menta, pero no es como que inmediatamente encontremos como, ah, esto huele a menta exactamente, sino que lo encontramos de una manera muy fresco. Al principio, cuando este perfume lo aplicamos, encontramos ahí como que el cardamomo y la menta, que son como las que siento yo que destacan más de este perfume, y lo sientes que es muy fresco, sientes que es un perfume muy fresco y te empiezas a aplicar quizás muchísimo más perfume del que podrías empezar a necesitar y empiezas a tener un error en ese aspecto que más adelante vamos a tocar. Pero es un perfume que en primero, lo primero que alcanzamos a detectar es lo fresco, y ya después con el paso del tiempo al final ya encontramos su nota media, que es la piña, y también al final que es la vainilla. Son aromas que destacan muchísimo en este perfume, son las notas principales que yo alcanzo a detectar. En un principio el cardamomo, la menta, después la piña y a lo último la vainilla, y por supuesto la madera de ámbar es algo que también al final alcanzamos a detectar perfectamente. En su atomizador, como ustedes se dan cuenta, es un atomizador normal, común, como cualquier otro. No hay ninguna diferencia entre este a algún otro perfume, a excepciones de algunos, como puede ser, siempre se los he dicho, Sauvage tiene un atomizador diferente a Sauvage, pero de ahí en fuera tiene un atomizador completamente normal a cualquier otro perfume. ¿Cuántas aplicaciones recomiendo yo dar de este perfume? De 5 a 7 atomizaciones, como siempre se los he dicho, en los lugares claves y específicos. Creo que es un buen perfume que lo podemos aplicar 5, máximo 7. Y aquí es donde les vengo a hablar sobre uno de los errores que quizás muchas personas hayan cometido al momento de aplicarse este perfume, o que pueden llegar a cometer al momento de aplicar Stronger With You. Stronger With You es un perfume muy engañoso. Como les estaba comentando sus notas, una de las primeras notas que alcanzamos a detectar es la menta. Al momento que lo aplicamos, encontramos la menta y el cardamomo, y esto hace que el perfume tenga una cierta sensación de que es un aroma fresco. La menta hace y provoca eso. Empezamos en ocasiones a aplicar mucho más perfume. Empezamos como que, me aplico aquí, acá, en los brazos, en el cuello, y empezamos a aplicar más y más perfume pensando que como es un aroma fresco en un principio, vamos a oler de esa forma, frescos, o que necesitamos más atomización
emociones de las que normalmente, porque como detectamos un aroma fresco, nos dejamos engañar por esas primeras notas. Pero, y el error es en que después vienen las demás notas, vienen las notas de corazón y después vienen las notas de fondo, que esas notas son un tanto más dulces, no son tan frescas como lo es la piña, como es la vainilla, son notas muy, muy dulces. Y entonces cuando llegamos a ese momento del perfume del corazón y las notas bases, empezamos a estar con un aroma demasiado empalagoso hacia nosotros, y sin duda alguna alguien más alrededor de nosotros va a detectar esos aromas y se va a empezar como que a cansar, la nariz se va a cansar muchísimo de ese aroma. Por eso yo les recomiendo muchísimo que sean atomizaciones de 5 a 7, máximo 7 si eres alguien que te gusta muchísimo este aroma y lo quieres traer muchísimo más, máximo 7 atomizaciones, no más, por ese problemita que te digo con, no problema, sino que te puedes dejar engañar por la menta, que es un aroma fresco, pero después recuerda que tenemos piña, tenemos vainilla y también tenemos madera de ámbar, que eso lo hace ser un tanto diferente y un poco más fuerte en su aroma, por así llamar. ¿Qué edades recomiendo yo utilizar Stronger With You? Es un perfume que sin duda alguna lo pueden utilizar tanto adolescentes como adultos. Adolescentes que tengan 15, 16, 17, 18, 19 años son perfectas edades para utilizar este perfume, así como 20añeros, 30añeros y hasta las personas de 40, 43 años, máximo quizás hasta 45 si te quieres arriesgar un poco más, pueden utilizar este perfume. Es un perfume que lo puedes utilizar cualquier edad prácticamente, y eso es lo que me gusta muchísimo, es muy apto para cualquier edad, tanto adolescentes como adultos. Las ocasiones en las que yo recomiendo utilizar Stronger With You es en las cenas o en esas salidas románticas con tu novia, en esos momentos que es como un tanto más coqueto, por así decirlo, porque es un perfume un tanto coqueto pero muy sutil. O sea, no es un perfume que yo lo pueda describir como que para conquistar o para atraer, simplemente yo creo que es un perfume para coquetear, no tanto para conquistar, sino más para coquetear, para estar cercano con esa persona que te gusta, con esa muchacha que te gusta. Es muy buen perfume para ese tipo de ocasiones, cenas, salidas románticas y también, ¿por qué no?, el antro. No es un perfume que recomendaría exclusivamente para el antro, pero sí también es un perfume bueno que lo pueden utilizar para en ocasiones de antro, ocasiones que quizás quieras utilizar algo diferente. Es un perfume también muy bueno para ocasiones de antro. ¿Qué duración tiene Stronger With You? Tiene una duración promedio de 7 horas y tiene una estela de aproximadamente unas 3 horas. Es un perfume muy bueno. Me gusta que tiene una gran duración, como les digo, un promedio de 7 horas. Ya a partir de la séptima hora ya empezamos a sentir que ya está muriendo el perfume, y me gusta mucho eso, que tiene muchísimas horas de duración. Como yo siempre les he dicho, a mí me gustan mucho los perfumes que a partir de la sexta hora empiezan a morir, y es un perfume que sin duda alguna cumple con ese requisito para mí y me gusta muchísimo. Temporadas para utilizar Stronger With You. Yo creo que es, como le digo, un perfume muy bueno para utilizar tanto en primavera, verano, como en otoño, invierno. Pero, ojo, la diferencia es que en primavera, verano, lo recomiendo más para la tarde, noche, cuando ya empieza a bajar el sol, cuando ya es un momento por la noche, una cena, como les digo, es un perfume en primavera, verano, para ser utilizado por la noche. En otoño, invierno, es un perfume que lo podemos utilizar en cualquier hora del día por la cuestión del clima, porque como tiene ese aroma fresco en un principio, por eso es que lo recomiendo para la cuestión de la tarde-noche, primavera-verano, y como tiene esas notas dulces, también lo recomiendo en otoño-invierno porque lo podemos utilizar a cualquier hora del día en esas épocas del año. ¿Con qué otro perfume comparo Stronger With You? Con el 212 de Carolina Herrera VIP Black, el nuevo que salió en este, bueno, en el año pasado, en el 2017. Es un perfume que lo podemos comparar perfectamente, tiene ciertas notas que nos recuerda mucho a ese perfume. La cuestión de la vainilla, ambos perfumes tienen vainilla, entonces creo que por ahí más o menos va el toque de estos dos perfumes que lo podemos comparar. También lo podemos comparar con Zaro Wanted, y creo que es un perfume que también tiene ciertas notas que hace recordar a ese perfume. La cuestión del aroma y esa sensación como que dulce nos hace recordar todos esos perfumes, tanto el Zaro Wanted como el VIP Black, creo que nos hacen recordar mucho ese tipo de perfumes, pero sin duda alguna es un perfume diferente a ellos, se parece, nos hace recordar en cierto punto, pero es un perfume diferente y que es buenísimo. ¿Y qué calificación le doy yo a Stronger With You? Un 9, sin duda alguna. Es un perfume que me encanta, yo creo que se está convirtiendo también dentro de mi top 10 de perfumes favoritos. Me encanta, me fascina, es un perfume, como les digo, muy coqueto, es un perfume muy seductor, eso tiene muchísimo también como esa seducción para esa persona con la que estás saliendo, o si ya estás casado con tu esposa, o si ya tienes novia, pues con tu novia. Creo que es un perfume que les encanta y les va a encantar muchísimo a las mujeres también. Y pues bueno, mis muchachones, eso ha sido todo por el video de día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido este review. Es
un perfume que sin duda alguna se lo recomiendo muchísimo y estoy casi seguro, si no es que 100% seguro, que no se van a arrepentir de adquirir y comprar este perfume. Es buenísimo, es una recomendación para este 2018 y de que debe de estar en tu colección este año sin duda alguna. Recuerda que si te gustó este video, dale like, no olvides darle like antes de irte de este video, así como también no olvides compartirlo, suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos, porque aquí en mi canal subimos contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que a nosotros los hombres pues nos interesa. Recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales, principalmente voy a seguirme ahorita a mi Instagram, porque en mis Insta Stories siempre les estoy compartiendo todos los días el perfume que estoy utilizando. Todos los días les hago un Insta Story sobre el perfume que estoy utilizando, así que si tú quieres saber cuál es el perfume que utilizo todos los días, sígueme en mi Instagram y ahí en mis Insta Stories tú estarás enterado antes que nada. Y mis muchachones, en esta ocasión quiero mandarle un saludo a uno de ustedes, porque si ustedes no me siguen en mis redes sociales, yo siempre les digo que me sigan en todas mis redes sociales, se las dejo, ustedes saben, acá abajo en la descripción, y en todas mis redes sociales siempre van a encontrar contenido completamente diferente una de la otra, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, en mi Snapchat, en todos tengo contenido diferente. Siempre estoy tratando de hacer dinámicas en mis redes sociales para estar más cerca de ustedes, ya sea respondiendo mis inbox en Facebook, tratando de realizar conversaciones en mis posts, tratando de responder todos sus comentarios y sus videos en Snapchat y también sus mensajes en Instagram y todas mis demás redes sociales. Siempre estoy tratando de estar en contacto con ustedes, y yo en mi Facebook hice una dinámica en la que prometí que iba a mandar saludos a uno de ustedes, mis muchachones, y en este video, en esta ocasión, le toca a mi muchachón Felipe Durán. Un saludo enorme para ti, mi muchachón, hasta Colombia. Espero y te lo estés pasando bien, y espero pronto encuentres ese perfume que te va a encantar y que lo puedas utilizar tanto por la mañana como por la noche. Y recuerda, seguimos ahí en contacto en Snapchat, seguimos hablando por ahí. Y pues si tú quieres ser el próximo muchachón que tenga un saludo, sígueme en todas mis redes sociales, porque por ahí les digo, siempre estoy haciendo dinámicas y siempre estoy tratando de estar en contacto con ustedes, y quizás tú seas el próximo muchachón que yo le mando un saludo en uno de mis videos. Y pues bueno, muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda que yo soy JM Montaño. Nos vemos a la próxima. Good luck.